Representantes del Consejo Económico Euroasiático y la República de Cuba suscribieron este lunes varios documentos durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo Conjunto. Entre ellos, un plan de acciones conjuntas para la colaboración entre dicho bloque subregional y el gobierno de la Nación Caribeña para el periodo 2021-2025. Por la parte cubana encabezó la delegación el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa Ruiz y por la Comisión Económica Euroasiática estuvo al frente el ministro de Integración y Macroeconomía Sergei Glasiev. Entre los sectores previstos a potenciar figuran el de la economía, el comercio, la banca y las finanzas, la salud, la biotecnología, agroalimentario, tecnología, turismo y energía. Cabrisas agradeció a nombre de sus conacionales el respaldo histórico de los países que conforman este bloque euroasiático ante Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba. Apuntó además que la actual crisis acentuada por la COVID-19 demanda respuestas de la comunidad internacional basadas en la unidad y la cooperación. En tal sentido, ratificó la disposición de Cuba a cooperar con sus inmunógenos y demás recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia, así como garantizar la salud y la seguridad para los ciudadanos de ambas regiones. El gobierno de este país caribeño sostiene además su interés en mantener vínculos con la Unión Euroasiática, conformada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia.